Buenas tardes, ¿cómo están? Más una vez aquí en el canal de la cultura, en el canal del conocimiento, desde la plataforma de UNASUR. Bienvenidos. Esta tarde estaré impartiendo la clase de química, bioquímica, precisamente sobre la digestión, absorción y metabolismo de los lípidos. Vamos a ver en qué consiste, cómo se lleva a cabo la digestión, la absorción, el metabolismo de los lípidos de esta sustancia, cómo el organismo lo degrada y demás. Entonces, vamos a empezar acá con la digestión de los lípidos. La digestión de los lípidos ocurre en el intestino. No se manifiesta la digestión en boca o en estómago. Entonces, las enzimas que se involucran en la boca son la amilasa salival o la pleiotina. Y también en el estómago el ácido hidroclorhídrico y también las enzimas de las pepsina. Entonces, como bien sabemos, ocurre desde la boca, estómago y va pasando esos procesos. Las enzimas involucradas, como lo dije, las enzimas, la lipasa, la colesterasa, la fosfolipasa, los aminoácidos, localización, páncreas. Y esos. La lipasa pancreática son enzimas que catalizan la hidrólisis, los triacilgliceroles o los triglicéridos. Entonces, vamos a ver qué es catalizar o catálisis. Entonces, significa acelerar las reacciones químicas. ¿Qué es la hidrólisis? Es cualquier reacción química en el cual una molécula de agua se quiebra uno o más ligaciones de química. Entonces, como vemos acá en la figura, la cadena larga de esto, de la lipasa, de los triacilgliceroles, de los triglicéridos, entonces vemos cómo es una cadena bien larga donde ocurren la catálisis y la hidrólisis de los triacilgliceroles y los triglicéridos. La colesterasa cataliza la hidrólisis de ésteres de colesterol y con ácido graso. Entonces, son estos procesos lo que cataliza la hidrólisis, como dijimos, es cualquier reacción química. Entonces también un éster, un alcohol del colesterol con el ácido graso. La fosfolipasa con el aminoácido, ¿qué es lo que hace? Cataliza la hidrólisis del enlace del éster que une el ácido graso al hidróxido de carbono, 2 de glicerol en los gliferofosfolipídeos. Se forma un ácido y graso de liso fosfolipídico. Acá tenemos esta adena, cómo ocurre la reacción de los hidratos de carbono, del fósforo, del oxígeno, de los aminoácidos, la fosfolipasa, luego pasa acá en otra cadena y el resultado es, tenemos acá 2 aminoácidos, un carbono, un oxígeno de dobles enlaces y así por delante. Bueno, lo que vamos a ver ahora, función de los ácidos biliares en la digestión de los lípidos. ¿Qué es lo que ocurre acá? Aumenta la función de la lipasa pancreática. Reducen la tensión superficial y con ello favorece la formación de una emulsión de la grasa. ¿Qué sería la emulsión, por ejemplo? Sería más o menos decir en palabra empírica, decir las grasas más suaves, las grasas más suavecito, más fina, porque la grasa, como bien sabemos, es más espesa. Entonces la emulsión sería algo más suave, algo más con agua, digamos, ¿verdad? Donde facilita también para dispersarse y también para ir en la torrente sanguínea, tales así también para mezclarse con otras sustancias. Bueno, también contribuye a dispersar los lípidos en pequeñas partículas y por lo tanto hay más superficies expuestas a la acción de la lipasa. Favorece la acción de la absorción de las vitaminas liposolubles, acción colerética
estimula la producción de la bilis. Entonces, como vemos, podemos ver aquí, hay bastantes funciones de los ácidos biliares y en la digestión de los lípidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene a ser, por ejemplo, la acción colerética? Esta bien viene a ser sustancia que activa la función, la producción de la bilis como función hepática. Y también favorece la absorción de vitaminas liposolubles. Como bien sabemos, la A, la D, la E y la K son liposolubles. Son vitaminas que se disuelven en las grasas. Entonces, es importantísimo la función de estas sustancias. Así también tenemos los ácidos biliares. Los ácidos biliares es más abundante en la parte hepática o del hígado. El más abundante es el ácido fólico en menor proporción. Se encuentra en el ácido quenodesoxílico, o sea que es una cadena de 6 pares, son excretados en la bilis conjugado con glicina o taurina, ejemplo, el ácido glicólico o también el ácido taurólico, ¿verdad? Son sustancias extremadamente importantes para la función del organismo y los cuales donde conjugan juntamente con nuestra sustancia para ver el papel que desempeña en el organismo. Vamos a ver ahora cómo absorbemos los lípidos o cómo sucede la absorción de las grasas. Los ácidos grasos ingresan al enterocito por difusión simple. ¿Qué es enterocito, gente? Vamos a descubrir también a qué nos refiere este. Son células de absorción que revisten la mucosa intestinal. Son células epiteliales diferenciadas como microvellosidades apicales donde orientan hacia la luz intestinal. O sea que van, ingresan en ese intestino, llegan al enterocito, es como si fuera micro cabello, micro una lana que está revestido el interior del intestino donde absorben esta sustancia. No es indispensable la digestión total de las grasas neutras debido a que pueden atravesar las membranas si se encuentran en emulsión fina. Así como le dije hace rato, entonces no es indispensable, o sea que no es necesario la total ingesta de las grasas neutras, ya que solamente lo que pueden atravesar y lo en las membranas si se encuentran en grasa más fina o en emulsiones más finas. En las células intestinales se reensamblan los triacilgliceroles. ¿Qué es ensamblar? Se montan, se juntan. Entonces también es importante esta función ya que en el intestino ocurre la mayor parte de las absorciones. Absorción del colesterol se absorbe en el intestino y luego se incorpora a los kilomicrones. Como tal, los ésteres del ácido graso. Vamos a ver qué nos dice acerca de los kilomicrones, qué se entiende por eso. Acá tenemos esta figura donde está la lipoproteína, el colesterol, el TAC, la fosfolipidio, los ésteres de colesteroles. Estos son los kilomicrones, la estructura sería una cápsula de gordura o una cápsula de la lipoproteína. La superficie de una capa de fosfolipido, los triacilgliceroles secuestradores en el interior aportan 80% de la masa. Varía la lipoproteína B48, C3 y C2, atraviesa la membrana y actúan como señales para el metabolismo de los kilomicrones. Como bien sabemos, los kilomicrones también se dividen en 4, el VLDL, el HDL y el DLL, como los colesteroles buenos y los colesteroles malos, como ya habíamos hablado en clases anteriores también. Así también como manejamos los valores deseables y los valores normales en el organismo. Aquí tenemos la absorción, digestión, absorción de lípidos a la dieta. Paso 1, aquí tenemos las sales biliares emulsionan las grasas formando micelas. ¿Qué son las micelas?
es una estructura globular, como habíamos visto, formada por un agregado de molécula anfipática. Bien, ¿qué son las anfipáticas también? Son moléculas que presentan la característica hidrofílica e hidrófilo. Las moléculas anfipáticas integran con el agua a través de la porción hidrofílica que tienden a ser hidratada y excluir esta porción. Lipasas intestinales degradan los triglicéridos. O sea que las lipasas intestinales hacen degradar, destruir a los triglicéridos. Los ácidos grasos y otros producen de la digestión son tomados por la mucosa intestinal y convertidos en triacilgliceroles. Los triacilgliceroles o el TAC-TAG son incorporados con colesteroles y las lipoproteínas en los quilomicrones. Como bien sabemos, los quilomicrones son cápsulas donde están las cuatro gorduras que tenemos distribuido por todo el organismo. Los quilomicrones viajan por el sistema linfático y el torrente sanguíneo hacia los tejidos. Luego tenemos la lipoproteinasa activada por el ApoC en los capilares, convirtiéndose los TAC en ácidos grasos y gliceroles. Finalmente, tenemos los ácidos grasos que penetran en la célula. Luego, los ácidos grasos son oxidados como combustible y reesterificados para almacenamiento. O sea que acá en la última porción de la absorción y digestión dice, los ácidos grasos son oxidados como combustible y reesterificados, queda en forma de alcoholes, los ésteres, entonces para dicho almacenamiento. Como nosotros bien sabemos que tenemos reservas de gordura suficiente en el organismo, en caso de una inanición, el organismo puede aprovechar como combustible de esa reserva que tenemos todos. Transporte de lípido en el organismo. Son cuatro tipos de lipoproteínas para transportar lípidos en la sangre. Como les había dicho, los quilomicrones, lipoproteína de muy baja densidad o la VLDL, la lipoproteína de baja densidad, el LDL, y la lipoproteína de alta densidad sería el HDL. Están compuestos de diferentes lípidos. O sea que el LDL acá, como lo tenemos identificado, sería el colesterol malo y el HDL sería el colesterol bueno y el VLDL sería la fracción de estos dos, el malo y el bueno, ¿verdad? Entonces, acá nada más para entender la distribución y la proporción de los triacilgliceroles, el fosfolipidio, el colesterol éster, la proteína, el colesterol y otros materiales representados en cuatro gráficos. Metabolismo de la grasa. Vamos a ver cómo se comporta el metabolismo en el organismo de la gente. Hay hormonas también que lo activan, lo movilizan los triglicéridos almacenados. Cuando existe necesidad de energía metabólica, se modifican o se movilizan las reservas de los triacilgliceroles almacenadas en el tejido adiposo. Así se transporte hacia los tejidos, en el músculo esquelético, corazón y en las cortezas renales. Entonces, esta hormona que lo moviliza a los triglicéridos almacenados, lo tenemos como reserva en el organismo. Estos órganos de ácido graso, los triacilgliceroles, se oxidan para producir energía en el organismo. Por supuesto que, aprovechando la movilización del almacenado, también ocurre la degradación de los ácidos grasos en el organismo. Los ácidos grasos, dicen, cubren hasta el 40% de las necesidades totales de combustibles en una dieta normal. En periodo de ayuno o durante la invernación, como les había dicho, en ciertos animales y en los humanos, los ácidos grasos son las únicas fuentes de energía. Como ejemplo, siempre lo he tomado el oso polar.
por ejemplo, se alimenta durante todo el verano para la invernada, para resguardarse de la cazada y de la salida. Entonces tiene suficientes cantidades de energía para pasar la invernada. Luego vuelve a cargar la fuente de energía, ¿verdad? La lipólisis, los triacilgliceroles deben ser hidrolizados antes de su utilización por los tejidos mediante las lipasas intracelulares. Los productos formados, glicerol y ácido graso, se liberan en la sangre. El glicerol de plasma es tomado por las células que pueden ser utilizados. Los ácidos grasos son oxidados en los tejidos. Así como les dije, ahora los ácidos grasos también se degradan, se oxidan para convertirse en energía. Acá tenemos el metabolismo del glicerol. Tenemos la fórmula química, como debemos conocer también. Es una cadena larga donde ocurre este metabolismo, el proceso. Solo ocurre en tejido que tiene la enzima los gliceroquinasa, por ejemplo, en los hígados, riñones, intestinos y glándulas mamarias en lactante. Este metabolismo ocurre entonces, ¿verdad? Luego es transformado en dihidroxiacetona o fosfato, o sea que también es convertido nuevamente al alcohol más refinado, luego va pasando por el dihidrogenasa de acetona. Todo este proceso, toda esta cadena larga de proceso para llegar a la dihidroxiacetona fosfato, desde un simple glicerol de 3-fosfato. Luego tenemos la hidrólisis de los triacilglicerol. O sea que nada más para saber cómo se comporta, cómo es transportado a la sangre, hasta la sangre. Luego pasar por los tejidos, el tejido adiposo, el músculo, al pasar por los capilares de los tejidos. También es activada la enzima lipoproteína o la lipasa. Activada la lipoproteína, la C2 de los kilos micrones, hidroliza los contenidos para dar triacilglicerol. El glicerol también es degradado para convertirse en ácido graso libre. Oxidación, sintetizar de nuevo los triacilglicerol. Esto ocurre en fracciones de segundo. Este es hidrólisis, cómo se transporte a través de la torrente sanguínea en el organismo. Metabolismo del glicerol. La posibilidad del glicerol de formar intermediario de la glucólisis ofrece un camino para su degradación total. Contribuye con el 5% de la energía proveniente de los triacilgliceroles, el 95% restante proviene de los ácidos grasos. Entonces, chicos, hasta aquí nuestro metabolismo de los lípidos, también así los fosfolipídicos, la lipoproteína. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier material que tenga más para enriquecer, bienvenido acá a nuestro canal de conocimiento, a nuestro canal de cultura en la plataforma de UNASUR. Buenas tardes.